Hello, thanks to people. Welcome back to another Death Stranding video. And this is the final part, and I'm gonna cry like a little bitch, probably. And follow me on Twitter, Instagram, let me know down below. Go support my books, link in the description below, guys. Because right now, this is gonna be a tearjerker as a fuck. Oh fuck, I'm already crying. Thank you.
I'll see you guys when I actually get there. Guys, holy shit. Alright guys, we're here. Oh my god. This is gonna make us cry. I'm not ready to cry. Pobre, nunca tuvo vida realmente. Por lo menos no en este mundo. Bueno. Gracias por todo. Esta criatura es especial. Única en su clase. Un candidato a BD. ¿Es eso o...? Un sacrificio. Un cimiento, un puente. Te traje un astronauta. La humanidad puede ir a cualquier parte, hasta el espacio exterior. Vas a salir de ahí pronto. Y en cuanto esto termine, te voy a llevar a donde quieras ir. ¿Puedo ayudarte? No, es cierto. ¿John? ¿Eres tú? ¿Capitán? ¿Qué está haciendo aquí? Internaron a mi esposa. Quieren evitar lo del año pasado. ¿El vacío de Manhattan? Lo siento tanto. No sabía que usted es el esposo. Esto no es lo que acordamos. Dijiste que harían todo lo posible por salvar a Bebe. Eso hacemos. Pero aún no podemos liberar a tu hijo. Créeme cuando te digo que es lo mejor. Lo dice la mujer de la máscara que solo ha estado mintiéndome. Tengo la obligación de proteger a nuestro país. Las mentiras son una necesidad lamentable. La presidenta me otorgó los privilegios de acceso de mayor nivel. Los usé para manipular el sistema de seguridad. Tenemos 5 minutos antes de que se reinicie, señor. 5 minutos para hablar en privado. Tome a Bebe y sáquelo de este infierno. No hay nada que pueda hacer por su esposa. Lo lamento. Usted era mi oficial al mando, señor. Pero le hice un juramento a la presidenta. Protegerla a ella y al país a toda costa.
Si ella me ordena que haga algo, tendré que hacerlo. Debo hacerlo. Pero yo le serví a usted primero. Además, su familia no se merece esto. Nada de esto. ¿Por qué me ayudas? Si te atrapan. Porque usted salvó mi vida, señor. Una y otra vez. Cuando el jefe nos envió a las fauces del lobo, fue usted quien nos trajo a casa. En ese entonces creía que era invencible. Creía que era algún tipo de héroe de acción. Pero no soy el héroe. Usted lo es, señor. Usted es la razón por la que sigo vivo. Y creo que ya es hora de que pague esa deuda. Trasladarán a su hijo a una nueva instalación mañana. Nunca lo volverá a ver. Será la base para una nueva red de comunicación. Un sacrificio para una nación que ya no existe. Escribí todo lo que debes saber. Era la única forma de mantenerlo fuera del sistema. Quémelo cuando termine. El resto depende de usted, señor. Creo que esto le pertenece, señor. No puedo cancelar el soporte vital de su esposa desde adentro de su habitación. El sistema no lo permitirá. Así que esta es la única opción. Instaló una alarma para que se dispare si ella muere. Manipulé el sistema para eludir sus signos vitales. Pero no tendrá mucho tiempo. 5 minutos máximo. No lo dude, señor. Es la única oportunidad que tendrá. Oh god, I'm actually crying right now. Sorry about that. Lo siento, Lisa. No te preocupes. Me encargaré de él, te lo prometo. Lo prometo. Bien.
Lo siento. Bebé. Bebé. Bebé, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? Soy papi. Sorry for the weird cut, guys. Alright, more crying now. More crying. Solo desconecté tus brazaletes. En ese estado, no habrá nada que te impida retirarlos. Si lo hiciste, la UCA jamás sabría dónde estuviste o cómo encontrarte. Serías invisible. Si usas el incinerador, volverás a conectarte de manera automática a la red. Puedes intentar sacar a Lu de la cápsula para ver qué es lo que ocurre. Aunque hacerlo sería una violación directa o una orden ejecutiva. S plus, I don't feel so good about that. Un propósito que no puede cumplir fuera de la cápsula. Hay un 70% de riesgo de falla catastrófica solo por sacarlo de ahí. That's what burning things. I was saying, oh, Mary.
¡Suéltalo! ¡Bájalo! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Retírense, retírense, retírense! ¡Atrápenlo! ¡No lo hagan! Yo me encargo. Oh, shit. That's where he gets shot. Lo siento, capitán. ¡No! ¿Entienden? También ustedes. ¡Quietos! Y no disparen. Es un callejón sin salida. Está atrapado. Seguridad se encargará ahora. Damn. Oh, so we're... Shit. We didn't make it. Siento, Lisa. Arruiné todo. Metí la pata. Esta habitación está restringida. Nadie puede entrar. Pero está ahí, señor. Lo vi. Te equivocaste. Revisa el otro lado. Sí, señor. No. Ábrela. Está adentro. ¡Muévete, idiota! Bebé. Tranquilo. Está bien. Siempre estaré contigo. El sol se oculta. El día termina. Bostez ahora. No hay que fingir ya. Yo te sostengo y te protejo. Que el amor te cuida.
shit. Oh god, I should have cried this time. Apártense de él, ahora. Estaba equivocado. Muy equivocado. Ser papá no me... No me asustó. Me hizo valiente. Shit. Capitán, necesito que lo devuelva. Dispárale, John. Déjelo ir. Por favor. Dispárale. Te di una orden. Dispárale. Te llamabas Sam Porter. Pero eres Sam Bridges. Mi hijo. Mi puente hacia el futuro. Sin ti, solo era como otro precipicio. Sin salida. Era imposible avanzar. Nada. Solo un obstáculo. Viendo un mundo que la gente como tú intentaba construir. Dividir a las personas. Es lo único para lo que fue bueno. Pero tú no, Sam. Tú puedes unir a las personas. Tú eres su puente hacia su futuro. Y el mío. De pie, Sam. Levántate. Soy yo.
Por Dios. No bebé también. Fuck. Oh my God. Fuck, I'm actually crying. I was trying my hardest not to cry right now. Really, nothing like, my voice. ¿Quieres ir a casa? Entonces vamos a casa. Tranquilo. Conozco el camino. Bienvenido de vuelta. Entiende que sus días como un bebé terminaron. Ahora que se dañó su conexión con el otro lado.
Yo fui la que cortó el cordón. Lo entiendo. Un repatriado inmortal en el mundo de los vivos. ¿Deberíamos desactivarlo? Por decirlo de algún modo. Sácalo de su cápsula. Lo criaré como si fuera mío. Fuck. This game. Fuck. What an amazing game. Next level trust issue.
What an amazing game. Oh god, I'm actually crying, guys, right now. Whew, that's what got me. Holy shit. Yeah. Oh my god. I need a moment to recover. Actually, they have the credits after this. I'm gonna leave them and see the post credits. Make a toast to the time, waiting for tomorrow when we're played out by the band, drowning out our sorrows. What will become of us now at the end of time? We'll be fine, you and I. Let's draw a line in the sun, keep it straight and narrow. We had it all in our hands. We begged and then we borrowed. What will become of us all at the end of love? Will we stop? Can take my heart.
Can't wait for the sequel, guys. It's gonna be a fun game to play. It's probably gonna be sadder. Where's my fucking list? Thank you for sticking to this series, guys, and oh, holy shit. And we're officially done with Death Stranding for reals. It's been like 3 years to finish this game. God damn it. And love y'all. Subscribe to my channel. Leave a like and see y'all. No, see, where are my glasses? This game actually made me cry. Well, love ya. And we are officially done. Okay, I don't know about this, but what do you mean by a bus of 50? No, I'm done, I'm done. Buenos días, recolección de sangre terminada. Gracias por tu generosidad. Vaya, miren quién despertó. Buenos días, Sam. Te alegrará saber que tus signos vitales se estabilizaron y estás en camino a la recuperación. Ah, no es que sea tu culpa, pero lo quedaría por estar en tu lugar. Estamos atrapados en la oficina de la presidenta, trabajando como perros para tener todo listo para la inauguración. Pero al menos uno de nosotros aún es libre como un pájaro. Deberías salir, aprovechar eso. Incluso podrías hacer algunos pedidos si quisieras. Podría hacerte bien volver al trabajo. Tal vez te acuerdes que llovía cántaros cuando te fuiste a la playa de Amelie. Nos dieron una paliza en ese momento, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo para reparar las estructuras y los vehículos. Así que ya sabes, cualquier carga que fue almacenada en tu casillero privado en una instalación averiada, debió transferirse a tu casillero privado en este centro de distribución. Ocupados o no, estaremos al otro lado de la línea si nos necesitas. Y si quieres algo de tiempo a solas, por ahora podemos manejarlo. Solo asegúrate de regresar a tiempo para el gran día, ¿sí? Hasta entonces. Hola, Sam. ¿Estás seguro de que no tienes ningún asunto pendiente? Okay, we're done, guys. See you guys, we're done. And love you all. This is just the end game, and I don't need this anymore. I'm done. I'll play another game. I will come back to this one in my spare time when I want to chill.